caso Rosati y Viveros Cartes fue otro capítulo resonante del narcotráfico en Paraguay. Primero por ser el mayor cargamento de drogas descubierto hasta ese momento. Y sobre todo por los personajes influyentes que directa o indirectamente se vieron salpicados por el escándalo. La noticia adquirió tal magnitud que en algunos casos rebasó los límites de censura gubernamental a que se veía sometida la prensa. Informe de que en varias pistas se operaban con cocaína, marihuana y contrabando de mercaderías. Tuvimos varias informaciones anteriores a nuestra intervención en el caso Rosati, de que en esas pistas se traficaban con intensidad en materia de cocaína, marihuana y contrabando. En varias pistas de Pedro Juan Caballero. Otras informaciones vinieron a provocar nuestra investigación en la estancia fluminense de Rosati, donde encontramos el avión cocainero. Una llamada telefónica alertó a las autoridades judiciales de Pedro Juan Caballero de la presencia de un avión extraño en la estancia. La denuncia dio lugar a una intervención al día siguiente. Información, al parecer fue una información de uno de los bandos que negociaban en ese momento el cargamento de cocaína. ¿Qué decía esa información? Y de que en la pista fluminense estaba un avión cocainero. De manera que era nuestra obligación intervenir con fuerza y con firmeza. Así lo hicimos y nos presentamos a 70 kilómetros de Pedro Juan Caballero, queda en los montes de la Mambay, queda la pista fluminense. Estratégicamente nos acercamos, descubrimos que el avión estaba presente en la cabecera de la pista, llegamos hasta el avión y procedimos a la detención de los dos primeros involucrados. ¿Quiénes eran? Era el señor Vivero Cartes y un colombiano de apellido García Corredor. No sé, yo hice el papel de piloto, traje el avión a ese lugar, a esa estancia, y se demoró 3 días. Yo no estaba ahí en ese lugar cuando ocurrió el caso. El avión se apresó y se encontró con la droga en ese avión. Y yo no supe cómo llegó a meterse esa droga en el avión. Yo no lo puedo acusar a nadie. En ese momento hubo muchas acusaciones, me acusaron a mí, yo me defendí como correspondía. Concretamente, Rosati hizo la denuncia del aterrizaje de este avión en esa oportunidad, sin tener en cuenta los casos anteriores. De esa fuente, de la fuente de Rosati, vino la información. Eso es en honor a la verdad. Adilson, vos fuiste el denunciante del avión que trajo la droga, según el propio juez de la causa. Sin embargo, fuiste detenido. ¿Por qué pensás que pasó esto? Bueno, ese es un tema que yo ya intenté ya esquecer, ¿no? Mas todo referente a esse expediente do contexto dessa apreensão que houve, e você está com detalhes, com jurista, todo dentro do expediente, dentro do Poder Judicial, não? Está tudo ali aclarado, está tudo ali documentado, quer dizer, que é um tema que eu já não... Não sei, estou tentando esquecer, não tocar mais sobre esse assunto. Dijeron primeiramente que o denunciante fui eu, depois dijeron que o denunciante foi outra pessoa,
hubo muchas cosas raras y que yo al final no entendí. Me condenaron, cumplí la condena, pagué con cárcel. Bastante duro fue lo que me pasó porque fue la primera vez acá en Paraguay que se agarró una carga tan grande. Y me tuvieron 1 año 8 meses encerrado en un calabozo. Sufrí bastante. Juan Domingo Viveros Cartes y Néstor García Corredor fueron detenidos el 31 de mayo de 1985 y procesados por tráfico ilegal de estupefacientes. A los pocos días, Adilson Rosati corrió la misma suerte. En aquel entonces, el diario Hoy publicó una explosiva entrevista a la conocida modelo Suni Castiñeira, esposa de Rosati, quien dio a entender que la detención de su marido fue una orden del general Andrés Rodríguez en represalia porque un yerno suyo se vinculó sentimentalmente con una hermana de ella. Ella, inclusive uno de los títulos de etapa era "Esto tiene un trasfondo sentimental". Ella llevó por ahí la mano. Lo que sí es que ella nunca fue inserta dentro del expediente de una manera, digamos, oficial y seria. Creo que una vez la llamaron a declaración informativa, ella no se presentó, se acabó todo eso ahí. Sí, muchas versiones, mucho se comentó, muchos comentarios hubo del general Rodríguez, de Suni Castiñeira, pero no, yo creo que fue más comentarios, más especulaciones. Yo no creo que Suni haya estado metida, no creo que el general Rodríguez nada tenía que ver, porque a mí no me vinculó nunca nada con el general Rodríguez. Yo nunca tuve nada que ver con ese señor. No es conocido mío y él me conoce a mí, pero más que eso nada. Y Suni tampoco, porque yo poco nada le conozco a ella. Intentamos también conocer la versión de Suni Castiñeira, quien inicialmente prometió una extensa entrevista bajo determinadas condiciones aceptadas de mutuo acuerdo, pero paulatinamente fue esgrimiendo nuevos condicionamientos que se tornaron inaceptables. Al final, se limitó a una breve conversación grabada fuera de cámaras. Yo no quiero estar involucrada en el tema de drogas, ¿sabes? Porque es una cuestión que a mí no me incumbe y yo no tengo nada que ver con eso. Yo sé que la cuestión de Adilson se le apresó por una cosa totalmente injusta. Eso es lo que yo sé. Entonces, él se fue a la cárcel ni siquiera por orden judicial. El delegado entonces, Machito Barrio, recibió una orden superior. Entonces, la orden superior, según él, viene del general Rodrigo. Pero era extraño como ella, que siendo esposa de Rosati, ella demostrando tener conocimiento de un montón de detalles, teniendo en su poder las declaraciones de Viveros Cartes, que nadie tenía, no fue llamada, y eso fueron preso Rosati, fue preso Viveros Cartes, pero ella nunca fue llamada realmente. Eso fue lo más llamativo para nosotros en esa época. ¿Por qué no quisieron involucrar a tu marido? No, porque Rodríguez estaba esperando, porque yo me acuerdo que me llamaba por teléfono y me decía, entonces la guerra entre los Rodríguez y los Castiñeira, ¿verdad? Yo estuve esperando una oportunidad para vengarse de cualquier manera, no tanto por mi hermana, sino por mi familia, por mí. Pero él, yo no creo que el general Rodríguez haya sabido que yo cuando tuvieron casos para buscar cocaína ni nada, sino que aproveché el hecho de que se lo pone antes de mi marido. Entonces vino como anillo en el dedo para que él agarre y haga su venganza, porque cuando Adilson se fue a la cárcel, él me llamó por teléfono y me dijo, vamos a ver si te gusta quedarte tu marido. Rodríguez, claro, ¿verdad? Y acá en mi casa me llamó por teléfono. Pocos días después de ser detenidos, Viveros Cartes y García Corredor fueron trasladados a Asunción por orden del ministro del Interior, Sabino Augusto Montanaro. Extrañamente, el colombiano recuperó su libertad al poco tiempo, en tanto Viveros Cartes fue condenado a 6 años de prisión. En el próximo bloque, los raros entretelones de esa extraña libertad.
puntos más sugestivos de esta historia fue la extraña celeridad con que actuó la justicia para otorgar la libertad al colombiano Néstor García Corredor, sindicado como integrante del cartel de Medellín. Se habló de negociaciones de trastienda y hasta de presiones provenientes de personajes influyentes. Pero al margen de cualquier trámite legal o ilegal realizado, lo cierto es que el colombiano logró abandonar el país cuando judicialmente estaba impedido de hacerlo. Los requisitos exigidos para el sobreseimiento definitivo de la causa a favor de Hugo García Corredor. El consulado de Colombia envió un oficio al juzgado solicitando qué se tiene que hacer para sobreseerle a este Hugo García Corredor. Doctor, usted fue el que liberó al colombiano García Corredor. ¿En qué se basó, teniendo en cuenta que él viajaba en el avión y aparentemente era el dueño de esa carga? Así es. Por una disposición firmada justamente por mí, ocupando el cargo de juez de primera instancia en lo criminal en la ciudad de Pedro Juan Caballero, se ha dispuesto la libertad de este señor. Técnicamente hablando, esa medida se llama revocatoria del auto de prisión. Sobreviene cuando las diligencias posteriores al auto de prisión demuestran, o mejor, enervan o desvirtúan los indicios de culpabilidad que pesaron al dictarse esa medida contra el afectado. Y en este caso, esta persona ha presentado innúmeros documentos que justificaban su calidad de artista. García Corredor me manifestó que él era un hombre poderoso, integrante del cartel de Medellín, que hacía los encuentros de la oferta y la demanda de la cocaína por esas regiones, que tenía poder para destituirme y que la mercadería pertenecía a un general muy poderoso de la caballería que podría mandarme destituir si yo no cumplía con la devolución y la entrega del cargamento de cocaína. No, nada que ver. García Corredor era un amigo mío que yo le había conocido en Miami. Las veces que yo me iba a Miami, él me atendía allá. Y era un artista, era un bohemio. Entonces trabajaba durante todo el año y cuando se tomaba sus vacaciones venía a la Argentina, venía a Bolivia, a Brasil. Y yo le invité porque nunca había venido a Paraguay. Y esos días, de que yo estaba cerrando el negocio con Adilson, él llegó a mi casa. Estábamos almorzando y ahí recibí la llamada de Adilson para que yo le traiga la llave. O sea que él ni siquiera sabía dónde estaba. Un extraño viaje el de García Corredor y Viveros Cartes. Hicieron escala en Orqueta antes de llegar a Capitán Vado. De Orqueta despegaron nuevamente para aterrizar en la estancia Fluminense 7 horas después, cuando este viaje no puede durar más de 45 minutos. Esto evidencia que hicieron una escala intermedia. Es llamativísimo. El tema de García Corredor fue algo notable, porque salió cuando todo el mundo sospechaba que él era el dueño de la mercancía que se había incautado. Apareció libre de culpa penal en el expediente. Tal vez no fue decretada su inocencia, pero sí su libertad, que en resumen lo que le interesaba a él, ¿verdad? Y evidentemente interesaba a otra gente, no se explica entonces. Y yo me informé de que de frente de la cárcel de Tacumbú toma un taxi, sin hacer el recorrido policial, toma un avión sin sus documentos,
porque los documentos quedaron en poder del juzgado de Pedro Juan Caballero. Él sin documento tomó un avión internacional y sale del país. En cuanto que la libertad que le otorgaban era prohibiéndole que salga del país y continúe en la competencia del juzgado paraguayo. Pero él, violando todo eso, toma un avión. Eso es poder. Que un tiempo después García Corredor fue detenido nuevamente en un operativo antidrogas por el ejército colombiano. Desde luego que sí, pero eso es algo posterior y no puede cambiar lo que ya se resolvió en el expediente, porque lo que está en el expediente no está en el mundo. ¿Pero no le dejó alguna duda eso respecto a lo actuado en su oportunidad? Y desde luego, mire, así como la prisión no constituye ninguna condena, su revocatoria, que así es técnicamente designada, tampoco implica inocencia, pero está visto que no se puede tener en prisión a una persona sin que se haya declarado su culpabilidad. Por lo visto que él podía decir cosas que involucraba a los actores principales que oficialmente no se conocen, ¿verdad? Uh-huh. De lo contrario, no se explica cómo pudo haber abandonado tan rápido la cárcel y el país. Evidentemente él tenía las armas como para molestar a gente que podía decretar su libertad. El colombiano me amenazó que iba a decir todo. Que iba a hablar, ¿verdad? Entonces, por algo más, al tipo se le declaró, en vez de traficante de drogas, se le declaró exactamente, ¿cómo se dice? Artista plástico. El 13 de mayo de 1993, Néstor García Corredor inició gestiones para su sobreseimiento definitivo a través del consulado colombiano en Paraguay. El 1 de junio de 1994, el actual juez de Pedro Juan Caballero, Modesto Cano Vargas, lo liberó definitivamente, declarando la prescripción del caso. Una guerra no declarada entre dos bandos influyentes, uno parapetado en la caballería, el otro en el Ministerio del Interior. El todo vale parecía ser la única regla. Y en esta competencia entre poderosos, la justicia trataba de abrirse paso con escasos recursos, muchas trabas y todo tipo de manipulaciones. Conforme a evidencias e investigaciones del juzgado, dos grupos de poder, militares involucrados en el narcotráfico y exponentes del Ministerio del Interior, se encuentran en disputas y avanzadas gestiones por el control de la policía antinarcóticos. El primero por sustraerlo del Ministerio del Interior y el segundo por mantenerlo dentro del mismo. Todo por mantener preeminencia, impunidad, poder económico y el imperio de la mafia. Thank you.
mucho en esa época de que realmente la dirección de narcóticos en manos del Ministerio del Interior no producía los resultados que debía producir y que eso tendría que tener un manejo diferente a cargo de otra gente. Y se mencionaba en los corrillos, en esa época no había manera de hacer muchas cosas a la luz pública, de que era una guerra entre, digamos, un grupo donde estaba el en entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia, Luis María Argaña. Argaña y el general Rodríguez, y el otro grupo que era Montanaro, digamos, el protector o la cabeza, y la gente como Rosati, Zuni, etcétera. La parte que me acusaban a mí tenía una influencia muy fuerte con el Ministerio del Interior. El propio ministro Montanaro hablaba mucho con el presidente del tema, y el presidente entonces da orden que yo ni siquiera respire. El doctor Montanaro fue uno de los que presionaron para que usted vaya adentro, ¿verdad? Y, mira, en la época de la dictadura había mucha influencia, mucha amistad, ¿eh? Y se usaba mucho ese tema, ese sistema. Pero era más por amistad, ¿verdad? Yo no creo que el ministro Montanaro hubiera tenido relaciones directas con el narcotráfico ni con la droga. Pero usted sabe cómo es el Paraguay. El Paraguay es el país de los amigos. Siempre hay esa amistad y yo sabía que Zuni Castiñera era muy amiga del ministro Montanaro, entonces por ahí seguramente ella conseguía eso. Pero este sector de militares no se hizo esperar, presionando para que se involucre en juicio al esposo de la modelo, todo por la preeminencia de los sectores mafiosos en pugna. Adalberto Fox, juez de Pedro Juan Caballero. Hay versiones que dicen que de alguna manera fuiste como el chivo expiatorio en la disputa de Montanaro y Rodríguez por el control de la dirección de narcóticos. ¿Qué pensás, después de que pasaron tantos años de aquel incidente en 1985, qué es lo que pensás en este momento, Adelson? Bueno, en ese momento, la única cosa que quiero pensar, analizar, es tentar esquecer que pasó, ya no leva más nada, ninguém va a me pagar más los 5 años, 2 meses, 6 días que pasé. Entendeu? Humilhação, coisas que você passou. Então, a primeira coisa, eu quero esquecer, ir para frente, cuidar da minha vida, da minha família e trabalhar como eu sempre trabalhei normalmente. Agora, se existe uma disputa, eu não posso saber, não sei de nada. Hablando de manejos judiciales e tratando de ahondar um pouquinho mais em las coisas raras que se dieron a partir de la intervención del juez Fox, por ejemplo, el pedido que le hacen al juez para que detuviera a Dilson Rosati, no encontrando este un motivo concreto, digamos, para decretar la detención de Rosati. Esta es otra cuestión llamativa. Sí, realmente, porque eso también, no recuerdo bien los detalles, pero creo que motivó una, digamos, una contradicción de posiciones del juez de un momento a otro, ¿verdad? En un momento fue como para... dijo que sí, debían detenerlo, después dijo que no había motivos, inclusive ya se empezó a hablar de que él había tocado algo de dinero en el caso. El delegado de gobierno le detuvo a Edison Rosati y le comunicó al juzgado en forma verbal de que estaba detenido por el caso cocaína. El juzgado entonces le dijo que envíe un parte policial acusándolo. El delegado de gobierno dijo que no tuvo ninguna intervención él ni sus personales en el caso, por lo tanto no tiene ninguna autoridad, ningún cargo en contra para detenerlo. Entonces me dijo de que un poderoso general de caballería fue el que le llamó por teléfono y le pidió que sea detenido Rosati. Según el documento elaborado por el juez Fox el 6 de agosto del 85, la caída de este cargamento fue planeada por la modelo Zuni Castiñeira para poner en evidencia y desprestigiar ante el poder y la opinión pública al sector militar involucrado. Que me había decidido que él tenía que ir a la casa. Que estaba decidido que él tenía que estar. Y él fue. Y ese título de traficante de droga, yo fui mucho más de
Porque él dice, él mismo dice, los paraguayos me mataron tras calle, pero ahora yo soy mismo. Entonces él hoy en día, yo no sé, o sea, dijo cómo salió y no salió sin encontrar la raya, porque como él dice, yo podía haber estado en la cárcel por otras cosas que yo hice, pero no por eso, y no sabes que no fue. Pero él, imagínate, ¿quién le va a creer a Edison hoy en día si dice, yo estuve en la cárcel pero no vendí un gramo de cocaína? Bom, realmente ordem não houve nenhum tipo de ordem, não. Depois que aconteceu o tal caso, depois de 2 dias, eu recebi um telefonema, uhum. Entendeu, da delegação do governo na minha oficina. Nessa época, acho que era o senhor Machuca Vargas, era o delegado nessa época, me ligou se eu pudesse chegar até a delegação do governo, uhum. Eu peguei e fui para lá, depois disso já tinha acontecido há 2 dias o caso. Aí que ele me comunicou que eu estava detenido. Em aqueles dias, um novo ingrediente se sumou ao escândalo, quando o dirigente febrerista Euclides Acevedo insinuou também a vinculação do general Rodríguez com o avião de la cocaína. El presidente del partido febrerista, no sé por qué sacó una solicitada, quiso aprovechar, llevar agua a su molino, y sacó y dijo que yo era piloto del general Rodríguez, que la carga era el general Rodríguez y todo eso, pero después cuando el general Rodríguez le mandó un escribano para que él se ratifique, él dijo que no, que él no dijo eso. Y que si dijo algo, que se pidió disculpa. Es una cosa bastante polémica, ¿no? Por eso que yo prefería que todo está dentro del expediente. Quer dizer, es una pena que es muy volumoso, acho que es 1000 y pocas páginas, ¿no? Uhum. Entonces, una persona que só puede entender y analizar el tema profundo, si realmente analizar y ver el expediente. Una declaración, otra declaración. Chegar numa conclusão, né? Eu não posso me falar nada, está tudo dentro do expediente. Eu não tenho nada mais. Além do expediente, não sei nada. O juez Adalberto Fox allanou 2 vezes a estância de Rosati em busca de possíveis laboratórios de cocaína em algum ponto do estabelecimento. Não encontrou nada. Sin embargo, en un tercer allanamiento que se realizó con la intervención de efectivos militares de la caballería, se encontraron numerosos tambores de éter y acetona enterrados en un monte cercano. Muy cerca del casco principal de la estancia, de la casa principal de la estancia, se encontró varios tambores, no recuerdo el número de tambores y éter y acetona que sirven para cocinar la cocaína. Producir la cocaína a polvo, y esos cargamentos de éter y acetona fueron llevados para su custodio hasta la primera división de caballería en aquel tiempo por indicaciones de las autoridades de la capital. Según el juez Pablo Vicente Ibarra, que reemplazó a Fox, Viveros Cartes colaboró con la justicia para el hallazgo de los tambores enterrados en la estancia de Rosati, lo que le valió una disminución de la pena carcelaria. Hay tanto dinero corre en ese antro, que es fácil que se corrompa un policía, un jefe de narcóticos. Es fácil porque corre mucho dinero. Y en Estados Unidos mismo hay agentes de DEA que son vendidos también, que trabajan con el narcotráfico. El cartel paraguayo está integrado por poderosos militares que protegen la operación narcotraficante, principalmente en el Chaco, en el Amambay. A esa conclusión llegó el juzgado de Pedro Juan Caballero, y existen documentos y actas de aquel tiempo en el juzgado de Pedro Juan Caballero que refieren que el cartel narcotraficante y contrabandista paraguayo está integrado por mafiosos de frontera
con mucho poder económico, protegidos por un sector corrupto de las Fuerzas Armadas Paraguayas. Un sector corrupto de las Fuerzas Armadas Paraguayas. El revuelo que provocó el caso Rosati y Viveros Cartes tuvo su epílogo en una grave denuncia realizada en el Congreso de los Estados Unidos 3 años después. El 11 de julio de 1988, el senador De Concini, representante demócrata del estado de Arizona, pronunció una declaración ante el Senado norteamericano vinculando al general Andrés Rodríguez con los 43 kilos de cocaína y sindicándolo como uno de los principales traficantes de drogas de nuestro país.